Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good Evening, teacher. Good evening, teacher. How do you feel in our last day? I'm feeling Do you feel good, happy teacher. to finish this course? Yes, teacher. I feel tired. Tomorrow you are going to rest. Yes. Hey guys, let me tell you that we are going to have our survey at 8:20. 8:20. Hey, do you understand when I say survey? Survey is encuesta, right? Survey. Okay, our survey at 8:20. Después la hora de hoy de mañana. Mañana es jueves. Sí, mañana. Okay, we listen everything. Okay. What time is it? At 8 o'clock. Se me cayó. Okay, everybody, Carlos and Leticia, Joanna, and we are going to have our survey at 8:20. Juan Jose, hello. We are going to have the survey at 8:20. 8:20. Okay, teacher. One, two, three, four, five, six, seven. We have only 8 participants. Now the time to begin is up. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Okay, the last topic for today is speak and practice. Okay, well, every day, every class, we are speaker, right? So every class is a speak and practice, but this is a speak and practice. Business travel. Okay, speak and practice about business travel. Okay, and the review of the unit number 4. Okay, first activity is that we are going to locate these words in what you consider are accommodations and what you consider are amenities. Okay, what do you think? Swimming pool, accommodations, or amenities? It's amenities, teacher. Okay. Hostel? Accommodations. Uy. Convention hotel is
accommodations. Safe. Amenities. Bed and breakfast, B&B. Amenities too. Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer. Amenities. Mini bar. Accommodation. Okay, what do you say? It's accommodation. Remember accommodation. It's about the facilities, right? The facilities. Amenities. It is an amenities. It's mini bar. Cable TV. Amenities. Amenities. Room service. Accommodation. What do you say? Room services, accommodation, or amenities, guys? It's amenities, it's a service. Yeah, I think it's amenities. Because it's a service, it's no facilities. Okay, spa? Accommodations. Accommodation. The majority are accommodation, right? Accommodation. High speed Wi-Fi? Teacher, spa is not accommodation. Yes, also. Accommodation. In cabin? Sorry. Amenities. I was repeating, right? Spa is amenities. High speed Wi-Fi is amenities. Because spa is the service, right? Of spa. Okay. And cabin? Cabin is accommodations? No, accommodation. Yeah, this is accommodation. Because accommodation are the facilities. The facilities including the rooms, right? A room or a place. Yeah, the facilities is las instalaciones, right? Las instalaciones is facilities. But the swimming pool is amenities. Okay. Hostel, convention hotel, cabin, swimming pool, safe, bed and breakfast, hair dryer, mini bar, cable TVs, room service, spa, high speed Wi-Fi. And we finish. Okay, remember the survey is at 8:20. In 11 minutes. Okay, now we have the review of affirmative sentences, but using going to.
Okay, we study this in this unit, the use of be going to for future. Okay, when you want to make plans for the future, you use the structure be going to. You say, for example, I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to stay until Monday. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay, affirmative sentences. And then you have the verb to be according to the subject. You say, I am or I'm. Miss Puentes is. We are, they are. And then you have going to, and then the verb base form. Negative sentences. Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. Okay, look at this. Use be going to plus verb base form to describe scheduled activities and activities that will be definitely happening in the future. For negative sentences, insert not before going to. Okay, when they say scheduled activities, what is that? That que ya las tiene programadas, right? Actividades ya programadas. Si usted no son actividades programadas, no puede usar este tiempo, sino que tiene que usar el que, no sé si ustedes lo han oído mencionar, que es will. Ok, si no es programado, tiene que usar will. Other is activity that will definitely happen in the future. O sea, actividades que por seguro, porque como se ya las tiene planificadas y es por seguro que van a pasar porque usted ya las planificó, entonces usted va a usar este tiempo. Si no está seguro que va a pasar, entonces va a usar will. Conste que no vimos ese will, pero ya le doy un adelantito de lo que van a ver más adelante. Ok. Going to is only for future scheduled activities and activities that will definitely happen in the future. In other words, when you want to make a plan for the future, you use this. Okay, the structure is affirmative statements, subject plus the verb to be plus going to plus base form. She is going to visit Chalatenango. You are going to buy a car. Negative statements. A subject verb to be not going to base form. Mirna isn't going to complete homework. I'm not going to play football. Okay, first exercise. Change is affirmative statement to a negative. Okay, here we have, we are going to hang out with friends at the mall. What is the negative? They are going to graduate next year. My dad is going to retire. I am going to study architecture. You are going to make a lot of money. Okay. What we are going to do here is writing the affirmative to the negative. Thank you.
Who is missing the class? The two Jacquelines, right? And Renee, how do you feel today that we finished the course? I feel so excited. You feel happy. Because today we are going to finish today's course. And maybe you are going to begin next course less next week, right? Yes, I really want to continue with studying English. If you really like English and you really need to learn because you need it for your job, you need it for improving your life, you wouldn't like to stop. Okay, you wouldn't have 15 days or you will only 1 week is maybe. Yes, the point is this. I really want to improve my English because I really want to get a better opportunities and get a better job, right? Yeah, these days is urgently, believe me, that everything is changing. We need to learn English. We need it. Yes, yes. When is going to start the next? Okay, I don't know this, right? Even I'm always expecting the next date. Me as a teacher also, I expect the next date. We don't know, teacher, we don't know. Okay, we are expecting, which is the beginning. Okay, I know. Okay, 2 minutes and we begin the survey. Are you ready with the answers or well with the... Can you tell me? Okay, what is the negative or we are going to hang out with friends at the mall, Rene? The first one is, we are not going to hang out with my friend with friends. If you use it with a contraction? We aren't. Yes, we aren't. 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 We aren't going to. Aren't. Going to hang out with friends at the mall. We aren't going to hang out with friends at the mall. Try to say it faster, Rene. I'm sorry? Try to say it faster. What's it? Faster. Faster. Okay. We aren't going to hang out with friends at the mall. Again? We aren't going to hang out with friends at the mall. Again? We aren't going to hang out with friends at the mall. Okay. Number two. Melba? I am waiting. Number two, Joanna Ivette.
Sería, they're not going to graduate next year. If you use a contraction, they aren't going to graduate next year. Okay, you two are going to read it. Read it, please. They aren't going to graduate next year. Again? They aren't going to graduate next year. Again? They aren't going to graduate next year. Okay, try to say it faster, right? They aren't going to graduate next year. Traten de decirlo como que usted lo está así como que usted lo está diciendo, okay. Como que usted lo está diciendo, entonces trate de oírse a sí misma con qué fluidez lo diría para que suene natural, okay. Trate de decirlo la última vez. They aren't going to graduate next year. Okay, they aren't going to graduate next year. Very good. Guys, okay, I want to stop this, guys, because we are going to begin the survey. Vaya, en el lo que es la encuesta, pues, por supuesto que la voy a hacer en español. Vamos a compartir el video que es para ir guiándonos. Solamente les voy a pedir un favorcito antes de comenzar. Lo vamos a ir llenando juntos. Nadie se vaya a adelantar. O sea, vamos a ir todos juntitos y haciendo paso por paso. No se me vayan a adelantar. Hasta que no terminemos todos, no pueden estar mandando las capturas todavía. Al final, cuando usted termine, va a mandar una captura de pantalla de su encuesta, de su, ¿cómo se llama en español? A veces se me olvidan las palabras. Survey, ¿verdad? Encuesta, ¿verdad? Bueno, encuesta con su nombre completo. Ok, entonces, cuando terminemos, yo lo que voy a ver es que todos hayan mandado su captura. Ok, todas han mandado su captura con su nombre. Entonces, como mi papel aquí es ayudarlos a ustedes que vayan completando su encuesta con satisfacción, porque acuérdense que no es que ustedes pueden volverla a llenar, sino si se que buscan en algún dato, ya no pueden retroceder, porque la encuesta está hecha así. Si usted ya no puede, permítanme, excuse me. Que ustedes no pueden retroceder, entonces necesito que vayamos haciendo la pauta para que el que se haya complicado en algún paso yo pueda ayudarlo, ok. Así que con calma, tranquilo, relax, lo vamos a hacer. Que voy a compartirles el video. Y lo vamos a hacer en silencio, solamente si necesita preguntar alguna duda, ¿verdad? Por favor. Así que mantengan sus micrófonos apagados. ¿Sí?
Vaya, primer punto, ¿verdad? De los datos que usted ya recibió, del al enlace, para poder entrar entonces a este formato de la encuesta. ¿Ya todos están ahí? Sí, teacher. Yes. Solamente si alguien yes, teacher. Se va quedando en algún paso, entonces me va diciendo, por favor. Si nadie dice nada, yo voy a dar entendido que está todo bien. ¿Ok? Continuemos. Vaya, el orden de inicio. Usted lo que va a hacer en esto siempre va a ser copiar, pegar, copiar y pegar. Porque si usted va digitando, podría ser que no, podría ser que se coma algún número o algo así, ¿verdad? O se equivoque en algún número. Entonces, teacher, yo sí los tengo que digitar porque lo estoy haciendo en la tablet. Pero no me equivoco. Vaya. Vaya, entonces vamos a ir haciendo una cosa. Voy a dejar de compartir por el momento y... No, teacher, porque ahí lo estoy haciendo. Permítanme, entonces lo voy a copiarlo en el grupo. Así es más fácil. No sé si así lo hicieron la vez pasada. Pero yo le digo porque siempre lo hemos hecho así. Yo lo, alguien lo comparte o yo lo compartimos en el grupo y usted de allí lo copia y lo pega. ¿Ya me entendió, Miguel? ¿Cómo es? Yo lo Mira. Tengo que digitar porque estoy en la tengo la PC, la tablet y el celular, pero la tablet no tiene WhatsApp. Entonces tengo que digitarlo y siempre lo he hecho así. Vaya. Entonces a los demás le voy a dar la facilidad de hacerlo en el copiarlo y pegarlo, ¿ok? Pero permítanme, porque tengo bastantes pestañas abiertas y como que me he complicado un poco en esto. Vamos a ver. También yo lo estoy haciendo desde el celular, pero para los que tienen dificultad, solo copien todo el mensaje que nos enviaron y pónganlo como que ustedes lo van a enviar y después solo van seleccionando los pedacitos, porque ahí lo pueden ir agarrando solo los pedacitos. Sí, también, sí, ¿verdad? Pero yo no tengo WhatsApp en la tablet. O solo puede copiarlo y pegarlo Ingenieros, ahí en el grupo de WhatsApp escribí el número de orden de inicio. Solo le damos copiar y pegar y sí funciona. Sí, sí, cabal, gracias. Porque yo me compliqué un poquito, pero cabal, así es, ¿verdad? Vaya ayudándome quién es la que digo. ¿Quién es la que puso la del grupo? Jacqueline. Vaya, entonces vaya ayudándome usted en eso, Jacqueline. Así es más fácil. Si usted solo pone la información, los demás se lo copian y pegan. Ajá. Vaya, vamos. Sigamos. Sorry. Sorry. No se me vayan adelantando, por favor. Ya vi que me están poniendo cosas y no se vayan adelantando. Vale. No, teacher, yo no puedo, tengo que escribirlo. Vaya, a este punto, ¿todos ya copiaron el orden de inicio? No puedo. Vaya. Mientras no todos podamos, por favor, no vayan a poner nada en el grupo, ni se vayan adelantando. Hasta que todos lo hayan hecho. Veamos, ¿quién es el que me dijo que no lo había hecho? Oscar. Yo, teacher. Vaya, ¿cuál es el problema que tiene, Oscar? ¿En dónde lo está haciendo, Oscar? ¿Lo está haciendo en el celular?
Sí, lo estoy haciendo en el celular, teacher. Vaya, entonces solamente copie lo del WhatsApp. Copie sale ahí. Otra cosa, teacher. A mí me sale otra cosa, me dice 2023 y ahí tiene 2021. Ah, no, pero es que ese es no, otro es que ese no, ese solo es el ejemplo. Ok. Ese no es el número. El que está en el WhatsApp. Okay. Que puso Jacqueline Aguilar, creo, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a ir a otra parte hasta que no todos hayan hecho. Por eso les decía que no se me adelanten. Okay. ¿Ya lo hizo Melba? 250. Hace 29.750-017-2023. Ok. Lo está copiando, Oscar. Sí, teacher. No puede. Hace 29.750-0017-2023. Excelente. Ok, vaya, entonces ahora vamos al siguiente paso. Veamos, vamos con el video, acuérdense, vamos con el video. Vaya, escriba nombre completo, que es exactamente el que usted dio en inglés corporativo. Ajá, sí. Ok. Como usted lo dio según el DUI, ¿verdad? Así tiene que ser. Correcto. Vaya, el correo electrónico fue el que usted proporcionó a Inglés Corporativo. O sea, me parece ser que es el con el que han estado entró en plataforma también, ¿verdad? Correcto. Vaya. ¿Ya todos pusieron el correo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Vale. Ahora, ¿qué es lo que van a poner? Número de celular. El número de celular que usted proporcionó a Inglés Corporativo también. O sea, no voy a poner otro. Es el que usted proporcionó a Inglés Corporativo. Tres. Si usted lo está haciendo en computadora es súper fácil, va, porque todo lo que le enviaron a usted solo lo copia y lo pega. Vaya, otro paso. Vaya, ya todo el mundo puso su sexo, ahora el departamento. ¿Ya todos digitaron su departamento? Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, sigamos. Yes. Continue. Municipio donde usted vive. ¿Ya está? Sí. Vaya, ahora el nombre de la empresa donde usted trabaja tiene que poner, vea cómo es que tiene que ponerlo. Ajá, oigan, cuidado en este punto, ¿por qué? ¿Por qué? Vean. Ajá, tiene que ser según razón social. ¿Verdad? Según razón social quiere decir así como está registrado en el Ministerio de Hacienda, creo, que lo registran, ¿verdad? No vaya a poner
farmacia la única, por ejemplo. Si tiene SA, DCB, algo así, eso tiene, todo eso tiene que poner. ¿Todos ya saben su razón social? ¿No hay problema en eso? Yo tengo un poquito de duda. ¿En la razón social? Sí. Vaya, espérenme, ya se la voy a ver. Voy a dejar de compartir. No se me vayan a adelantar, guys. No se me adelanten. Estamos en este punto, ¿verdad? Le voy a ver, le voy a chequear a Miguel la razón social de él, permítame. Un listado para verlas de todo. El mío también, por favor, teacher. Oh, my God, bye. Es que vaya. Tengo dudas porque vaya, es vaya, complicado vaya. Ahí. Sí, vaya, vaya. Es que hay veces no le gustan que no vea presente este, pero bien. Ay, vamos a ver dónde está. Aquí está. Déjenme ver. Vaya. Es que no hay cómo hacer para que no se vean otros datos. Mejor váyanme diciendo quién es el que tiene dudas. Miguel va. Yo. Miguel, el suyo se llama Compañía de Luz Eléctrica de Aguachapán. Compañía de Luz Eléctrica de Aguachapán, S.A. Eso. Thank you, teacher. Y Juan José, el sí. Suyo es R.A. Solutions, S.A. de C.B. Ok. Una pregunta, teacher. Cuando dice razón social, ¿es la empresa donde trabaja o es otro espacio? Sí, es la empresa, pero así como está registrada en el Ministerio de Hacienda. O sea, razón social es como es la razón social, no sé si me entienden. Teacher, ¿cómo está? ¿Sí? Solo corroborando la mía, es Digitex S.A.S.B. Digitex El Salvador. Digitex El Salvador S.A.S.B. es el suyo, Joana. ¿Quién más? En mi caso, ¿cómo es una alcaldía? René, usted dice municipio del Carmen, municipio de El Carmen, dice. Así es la empresa. Así dice aquí, de municipio de El Carmen. Ah, pues así pero, no sé yo qué, por qué es eso, así no, no dice, sé. Tiene que ser pues municipio así está, de así la voy Carmen, a registrar. Y dice el nombre de la empresa donde trabaja, tendría que ser alcaldía municipal del Carmen. Si quiere, póngale alcaldía municipio de El Carmen. Bueno, eso está mejor. Alcaldía municipal de Comacarán, San Miguel. Ahí me quedó. De Comacarán, no dice San Miguel. Solo lo deja alcaldía municipal de Comacarán. Sí. ¿Quién más? Mi teacher. Me confirma Pae Carlos. El Salvador. Yes. Carlos, permítame, Carlos. ¿Dónde está Carlos? Carlos, no lo veo. Así es el segundo. Dice proyección y administración. Proyección y administración empresarial de El Salvador, SADCB. Ok, en resumido es PAE SADCB. Pero usted ponga el nombre completo. Proyección y administración empresarial de El Salvador. Así lo he colocado anteriormente. Teacher, para los que trabajamos en alcaldía, yo acabo de ir a ver la hoja de la solicitud de inscripción y sí, recursos humanos solo así me le puso la mía también, municipio de Quetzaltepec, entonces quizás todas las municipalidades solo están registradas de esa manera. Sí, cabal, el suyo también solo dice municipio de Quetzaltepec. Y el René solo dice municipio de El Carmen. Vale, ya superado eso, ya nadie más. Yo, teacher. Who is it? Gaby. Gabriela es Fundación Externado San José.
Solo eso. Fundación Externado San José. Gracias. Bueno, vamos, seguimos con el siguiente. Veamos. Permítanme que a mí se me mueve esto y tengo que seguir. Ok, muy bien. Luego ponen ustedes allí, ¿verdad? El siguiente paso. Teacher, nombre del proveedor, allí voy yo. Vaya, ahí con el vea. Que se capacitó. Regal International, teacher. Inglés corporativo, wow. Regal International. Okay. Vaya, ese es verdad. Inglés corporativo, Regal International, SADCB. ¿Ya lo colocaron todos? Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, vamos, sigamos. ¿Cuál es el nombre del curso? Veamos. Inglés básico 3. Ajá, inglés principiante. Ese sí ya lo puso Jacqueline Aguilar en el grupo. Para con que... mayúsculas, no. Sí, así como, como está ahí en el grupo. Vean, okay. Pero sin las comillas, pa. Inglés principiante, módulo 3. Ahí está, ahí en el grupo. Vaya, ya puede poner el de finalización, ya que... Vaya, teacher, ahorita. Vaya, en esta parte que viene, dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Este bien personal. O sea, ahí lo que usted esté a bien ponerle, ¿verdad? Al curso, claro, que aquí todo el mundo está feliz, ¿verdad? Teacher, pero en este caso, la primera pregunta de selección me aparece, considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, insuficiente, ajá, y deficiente, pero no me aparece que aceptado. Sea bueno. Dele, muévalo. Lo repito otra vez. Ok. De derecha a izquierda lo tiene que barrer el dedito. Ah, ok, 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 aceptable, bueno, excelente. Excelente. Si se pone regular, ahí, bajar, ahí le dicen, sí, ya, ya. ¿Cómo es que lo tiene que llenar? Ok. Vaya, allí fecha que inició y fecha que finalizó. Allí los ha puesto Jacqueline. Mientras. Pero solo pongan la fecha, ¿verdad? No pongan fecha de inicio, solo pongan del 30 de agosto, así como se les van a explicar aquí. Okay. Solo tres preguntas son. Uno, dos, tres. Sí, solo tres, Miguel. Vaya, ¿puede ponerlo? Se me había quedado, Miguelito, en el anterior. Teacher, sí, me solo salió. Solo tres, anoté. Me salió la... En la fecha de inicio del curso. Vuélvase a meter porque como eso no lo ha llenado, todavía no se ha ido enviado. Fecha, pongo... Vaya, lo puede seleccionar del usted 30. En el calendario o lo puede copiar de ahí donde se lo ha mandado. Hey. 30 de agosto. Sí, pero me toca que empezar de nuevo. Vaya, hasta aquí, si pone, oh, bueno, Leslie ya se adelantó. Pero hay un paso que se lo voy a explicar, por eso es que no me, les pido que se esperen, porque hay un paso que es tricky. Tricky quiere decir que es
¿Cómo se le Teacher, a mí llama? No me deja poner agosto. No, ahora. Ah, aquí está. Es que con solo con el calendario, solo selecciona la fecha en el calendario. 27 de septiembre. Correcto. 30 de agosto y fecha de finalización 27 de septiembre. Ok, aquí sí. Vaya, aquí viene el paso donde después de la fecha, ¿verdad? No sé si ya todos están. Sí, ahí vamos. Le quiero explicar. Vaya, el 14, este sí es que me gusta que explicárselos. Dice cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso. Vaya, le voy a decir. ¿Usted va a seguir o no va a seguir? Usted puede decir satisfecho o insatisfecho. Puede decir, vaya, si usted va a seguir estudiando en inglés corporativo, puede poner ambas cosas, satisfecho o insatisfecho. Ah, no, no, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Sí. Si usted va a seguir, tiene que poner satisfecho es la cosa. Vaya, ya me ve. Si usted va a seguir, tiene que poner satisfecho. Si usted no va a seguir, puede poner satisfecho o insatisfecho. Porque si ponen satisfecho, si inglés corporativo lo toma, que usted no va a seguir. ¿Me entienden? O sea, okay. Si usted va a seguir, debe de poner satisfecho. Si usted no va a seguir, puede poner o sea, uno o el otro. Eso no le explica, pero así me han dicho a mí. Thank you, teacher. Nosotros continuamos satisfecho. Insatisfecho, teacher. Vaya, satisfecho. Si ya pusieron todos satisfechos. Va a seguir aguantando más. ¿El quién? ¿Quién, Oscar? Bájele puntos, no, bájele puntos. Le voy a bajar puntos, John. Le voy a bajar puntos. Vaya, aquí dice, menciona que otros cursos son de su interés. Ahí, si usted dice, ¿eso es personal y no es obligatorio? Es solo una pregunta. ¿No afecta que no. uno ponga otro curso? No, usted puede poner lo que quiera, llenar ahí de miles de cursos o no poner nada. Okay. Yo he visto un de Excel, no hay problema si lo pongo ahí. Sí, póngalo. Bye. Comentarios. Ahí, ¿verdad? Me encantó, me reí mucho. Amo a mis compañeros, amo a la teacher. Cosas como esas. No, son mentiras. No, así, ¿verdad? Cualquier cosa que usted considere. Ahí sí, es personal. Listo, teacher. La envío. Voy a extrañar a Mike, a cosas como esas, pa. Ay, qué bonito. No, ahí le voy a estar, ya voy a guardar su número, ahí le voy a estar escribiendo. Cualquier cosita ahí voy a estar escribiendo. Vaya, ahora sí, guys, que ya todos llenaron su encuesta, por favor, manden las facturas con su nombre completo, acuérdense. Vale. Okay, ahora piensa que me quiero ver quién es la que no asistió a esta encuesta. Voy a ver ahorita. Teacher, 17 de septiembre empezó, ¿verdad? 30 de agosto comenzamos. No había llenado eso. 30 de agosto. Ahí está en el grupo. Melba, en el grupo está eso.
Voy a tener que tomarle como cuatro. Es que me sacó. No. Teacher, yo no le puedo tomar la captura. Le tomo una foto y se la envío. Vea cómo ya tiene estuvo, que ya aparecer. Se fue. Ya Ya se fue. ya está aquí, dice la respuesta se ha enviado. Y Pero dice tiene que, simplemente la sí. recopilación de datos. Sí, ya la tengo, pero es que no está, es importada esta tablet y no. Ajá, pero sí tiene que ser la Déjeme ver, captura lo en voy el a intentar. grupo, por favor. Teacher, pero la captura es de lo que hemos respondido o cuando ya hemos mandado que se envió. Así como está en el grupo, vea los de sus compañeros, así. Ya cuando ahí se dice vio que dice gracias, la respuesta se ha enviado. Okay. Yo hice 6 capturas de pantalla, teacher. Ahorita le voy a dar enviar. Ajá. Bueno, ok. No se preocupe, si yo considero que no está bien, lo hago que lo borre. Ah, vaya. Ajá, pero está bien. A René, por ejemplo, le voy a pedir que sí la borre y me la reenvíe con el nombre completo. A mí me dice la respuesta se ha enviado. Ajá, René. Y de ahí me parece enviar otra respuesta. Ahorita la voy a. Sí, Sí, porque ahorita. tiene que ser con un nombre completo. Vaya, gracias. Y ahora, teacher, le mando las capturas de pantalla a usted. Allí en el grupo, Oscar, allí en el grupo. Ah, Vaya, okay. Vaya René, está bien. Y ya borró la anterior, ¿verdad? Vaya, me tienen que salir 13 encuestas. Vamos a ver si ya las tengo. La mía no todavía. Chample. Tres me faltan. No, teacher, a mí me saca y me saca y no me deja entrar. Falta la mía, teacher. ¿Y usted en su celular lo está haciendo? No, pues. Sí, de mi celular. Entonces, si quiere, espérese un poquito más tardecita y la hace así, porque yo creo que es su internet. Porque entró en el enlace, ¿verdad? Le da la... Tiene sí, le termino todo, pero cuando ya voy a hacer lo último, me sí, quedé en la fecha de inicio. Sí, es el internet. Se le nota porque se le oye entrecortado. Entonces, eso quiere decir que el internet le está fallando. Es mejor espérese que se le estabilice el internet. Y lo vuelve a intentar si bien. Todavía no lo ha podido mandar. Bien. Oh, Oscar Guido.
Oscarito, sí, sí, mande, me lo va, teacher. Sí lo va a tener que volver a mandar porque eso que ha puesto no se pone. ¿El qué, teacher? La encuesta, las capturas de su encuesta no se ponen. Oiga. Ah. ¿Y entonces? De la respuesta. Solo es la del final, Oscarito, donde Ajá, sale que ya la completó. Donde dice gracias. Ok. Donde vaya, dice entonces gracias. Ahorita le borro todo esto. Vaya, ok. Ahorita. Entonces esto le vamos a dar en la nuca. Solo donde dice gracias, la respuesta se ha enviado. Ok. Vale, entonces solo nos quedaríamos en espera a lo de Melba, ¿verdad? Ahí, y que por cierto, hacia ahí está todavía. Tómese su tiempo, Melba, aquí, mientras relájese, ¿verdad? Porque no se vaya a poner nerviosa. Tómese su tiempo, espere que se le estabilice un poco el internet. Sí, pero tiene que poner el nombre, Oscar. En la misma captura. Así como los han enviado sus compañeros. Ah, ok. Ajá. Entonces, espéreme, lo vamos a enviar de nuevo. Déjeme ver dónde está. Ok, aquí. Entonces, escribir aquí. Es que me Mira, están Ángel no lo había pidiendo. enviado, mire, ve. Vaya, entonces, si gusta, ahí se queda. Con eso voy a seguir con la clase, ¿ok? Solo me hizo falta entonces Oscar. Déjeme ver. Listo, listo, teacher. Ya se le envié. Sí, está bien. Vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Hijo, bájale volumen a él. ¿Ahora, teacher? Sí, está muy bien. Vaya, entonces solo me haría falta la de Melba y terminamos, ¿ok? Thank you very much, guys. We finished this. Ok, continue with the class. Continue with the class. Okay, we were writing the negative, but will you stop sharing? The answer disappears, so I'm gonna write them again. Okay. Okay, two students gave me these two answers. Now number three, who is going to give me the number three? Jacqueline Aguilar, give me the number three. You are going to give me the negative of this, okay? My dad is going to retire. What is the negative? The negative is my dad isn't going to retire. Excellent, excellent, Jacqueline. Hey, Joanna, I bet they already told me. Gabriela, tell me the number four.
see Gabriela in the class. Sorry, teacher, no, 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 no puse atención. Tengo que pasar a negar. Yes. I'm not going to study art. Architecture. Repeat it. Architecture. Okay, say the sentence again, Gabby. I'm not going to study architecture. Thank you. Now you are going to make a lot of money. Who said this? Carlos, tell me the number five. I'm not going to make a lot of money. Oh, I'm or you are? Because the number five is you. The sentence is you are going to make a lot of money. So I'm not. No, Carlos, yes. Ah, perdón, sorry, teacher. You feel okay, Carlos? You are not going to make a lot of money. Okay, if you would say it in contracted form. You're not going to make a lot of money. Okay, you can say you're not, or you aren't, right? You aren't going to make a lot of money. A lot of money. Okay, I'm going to read it and then you read it again. You are not going to make a lot of money. You are not going to make a lot of money. You are not going to make a lot of money. Say it, Carlos. Yes, you are not going to make a lot of money. Very good. Okay, and also we started about yes, no questions. Okay, example, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or double room? Remember that I told you that the intonation of the yes, no question, you have the raise of the intonation in the last word. In this case is room. Okay, you say, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Okay, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Well, information question is the contrary. We made the intonation fall down in the last word. In this case, it's stay and arrive. You say, how long are you going to stay? When are you going to arrive? How long are you going to stay? When are you going to arrive? To ask yes, no questions about schedule activities, begin with the verb to be. Okay, are. The subject, you, going to, verb, stay, make. For information questions, just place the WS question word phrase at the beginning of the question and continue like you would do for a yes no question. Okay, what is the WS question? How long? When? How long are you going to stay? When are you going to arrive? Exercise. Okay, identify and correct three mistakes in the questions below. Let me see. Okay.
Sandra said one thing there. She is going to stay in a single room. Okay, what is the mistake? We have 5 questions, but only 3 mistakes. Detect them, please, and tell me. The first one. Uh-huh, and the change with the verb. The correct form is she going to stay in a single room? Uh-huh, it's question, right? It's question. Sorry. Repeat it again, please. Is she going to stay in a single room? Question mark. Oh my God. I don't like this one. I'm gonna erase it. Okay, number two. Well, mistake number two. Single. Oh, I omitted the L. Well, okay, mistake number two or three, because we haven't single. Okay, guys, but don't see this. Teacher, in number three. Today I don't have participants. What is happening? Okay, the number three. What is the mistake? Going to arrive. When are they going to arrive? Very good. Oh my goodness. I always do this. Let me see. Number three. When are they going to arrive? Okay, the mistake is not to. Yes. Okay, mistake number three. Number five, teacher. What is the mistake in the number five? What type of room are you going to request? What type of room are you going to request? Request. What type of room are you going to request? What type of room are you going to request? Okay, I need the, I don't know if, okay, let me see who, Miguel, you are the one. I need that you read the questions, including the good one, including 2 and 3 and 4, the 2 and 4, the correct ones, right? But do it, try to do it fast. Okay, read it. Number one. Yeah, begin. Is she going to stay in the single room? Lo hace muy despacio. Necesito que lo haga bien rápido. Okay. Okay. Number one again.
Is she going to stay in the same room? No, ahí me equivoqué. Vaya, lo voy a volver a escribir para que no se equivoque. Es single. Es... Single. 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 Aquí como no se puede corregir cuando ya se soltó el mouse. Por eso no lo corregí, pero sí ahí había un error de dedito, ¿verdad? De dedo. Single. 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 Ok, read it again. Ok. Is she going to stay in the single room? Again. Is she going to stay in a single room? Again. Is she going to stay in a single room? Again. Is she going to stay in a single room? Again. Is she going to stay in a single room? The intonation, por favor, please. Is the she going to stay in a single room? Okay, you say room. Where is the intonation? Is she going to stay in a single room? Is she going to stay in a single room? Is she going to stay in a single room? Is she going to stay in a single room? In a single room. Okay. Thank you. Number two, Miguel. How long are you going to stay at the cabin? Cabin. Cabin. Sorry. How long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? Okay, the intonation of the word cabin is false. It's the contrary of the yes no question in room. Because it's information question. You say, how long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? Do it again, Miguel. How long are you going to stay at the cabin? How long are you going to stay at the cabin? That's all. Okay, it's enough. Miguel, vaya. Cuando usted esté haciendo una pregunta de yes, no question, ¿verdad? La última palabra es la que tiene que subir la entonación, subirla. Okay, decir, okay. Is she going to stay in a single room? Y cuando hace usted una pregunta de information question, la última palabra usted la baja la entonación. Okay. Okay. How okay. long are you going to stay at the cabin? Okay, number three. Where are they going to arrive? Again. Where are you going to arrive? Ahí la leo, ¿verdad? We are they going to arrive. Okay, it's when. When are they going to arrive? When are they going to arrive? And the intonation? Arrive. Mm-mm. It's information question. Yes, information question. When are you going to arrive? When are they 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 going to arrive? Number four. Miguel, number four. Go ahead. Are you going to rent a car? Again. Are you going to rent a car? Are you going to rent a car? Are you going to rent a car? Okay, Miguel, stop. Vaya, ¿me va a hacer un favor? Bueno, estoy diciéndole a Miguel, pero todos capten, ¿verdad? Pronúnciame la R como americana, por favor. Ok, entonces, ¿por qué usted me la pronuncia como salvadoreña? Car. Este,
Tiene que hacer ese sonido. Arc. Arr. Arc. Arr. Arc. La Arc. lengua la tiene que llevar hacia atrás. Arr. Hágale. Arr. Échele Arc. La lengua Arc. Para atrás. Arc. 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 No, Arc. No, no. Así acá se suena como alemán, en alemán. Tiene que ser así. Arr. Arr. Y cuando usted dice car, car, tiene que sonarle esa R, ¿verdad? Car. Okay. Are you going to rent a car? Are you going to rent a car? Are you rent a car? Are you going to rent a car? Okay, number five. What type of room you are going to request? What type of room room you are going you to are you what are type you, of room are you going to request again? What type of you room A you room? Are going to rent request. Request. Okay. Request. Okay, request. So practice the R. Practice the R, Miguel. Practice the Thank R in everybody. In everybody. Thank you. Thank you. Okay, let's continue with the exercise. Okay, use imperatives without a subject to give instructions and directions. Okay, and we have the affirmative. We have the affirmatives. Okay, affirmative imperatives. Go to the corner. Open the window. Eat slowly. Turn right. Remember that the imperatives don't have subject. Go to the corner. Open the window. Eat slowly. Turn right. Negative imperatives, you use the auxiliary do and not. Don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. Don't turn on the TV. Okay, what is the exercise? Change each affirmative imperative to a negative imperative. Okay, very easy, guys, because this is very easy. Okay, the first is walk to the pharmacy. The negative, don't walk to the pharmacy. The number two? Which is the number two? Don't drive to the bookstores. Number three, don't walk to the newsstand. Walk. Thank you very much, Carlos, for correcting me. No problem. Okay. Number four, don't take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Thank you, Miguel, to correct me. Okay, don't take the bus to the bank. Don't walk to the pharmacy. Don't ride to the bookstore. Don't walk to the newsstand. Don't take the bus to the bank. Okay, guys, I say the affirmative and you tell me the negatives. Okay, ready? Yes. Walk to the pharmacy. Don't take the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstores.
Walk to the newsstand. Don't talk to the newsstand. Don't walk, right? Don't walk. Don't walk. Don't walk to the newsstand. Walk. Okay. Walk. Wow. Number four. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. 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 Walk. Walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Okay, now I say the negatives and you tell me the affirmatives. Okay. Ready? Yes. Ready. Don't walk to the pharmacy. Walk to the pharmacy. Don't drive to the bookstore. Drive to the bookstore. Don't walk to the newsstand. Walk to the newsstand. Don't take the bus to the bank. Take the bus to the bank. 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 Esta aquí es como... Bank. Es entre una A y una E, ¿verdad? Bank. Bank. Una A y una E. Bank. Bank. Esta de book es una como una U larga, ¿verdad? Book. Bookstores. 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 Walk. Aquí en walk no se pronuncia la L. Walk. 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 La PH casi siempre se pronuncia como una F. Pharmacy. Pharmacy. Cuando veo una PH es una F, ¿ok? Ok. Sorry. Now, everybody, what are the signs? Hey, what are the signs? My signs to their corresponding meanings. Okay, look at this for a while. And then tell me the answer. Don't turn left. The number one, don't turn left. Yo di primero. La dama primero, lady number one. Yes. Bueno, voy a... Okay, everybody, tell me the ones that have the computer. Tell me the ones that have the computer, or you can have your pen in some of the look. For example, the number one, what is it? What is number one? Don't turn the left. Don't turn left. Me ganaron. Carlos, pero ya me vine para afuera y no hay silla. Okay, number two. Estaba. No hay nada aquí, Oscar. Number two. Don't pull left. No. This exit goes to. Goes to. This exit goes to. Yes. They want me. Okay, number three. No overtaking. Not overtaking. Oh, okay, me ganó. Don't turn right. Don't.
Don't turn right. Es que yo lo quiero hacer para que ustedes vean que sí se puede. Don't. Oh, okay. And then number five. A school song, teacher. Okay, school Carlos song. Is doing everything. Continue, Carlos. Number six. No U-turns. No U-turns. Maximum speed is? Maximum speed is? Don't continue. Guys, do you drive? Yes. Do you have a car? Yes, teacher. So, do you understand the signs? Do you follow them? Yes, it's a security. Are you dangerous drivers? Or are you secure drivers? I'm secure driver. I am dangerous. You are dangerous. I'm polite. You are dangerous drivers. Because I like drive very speed. Yes. You like the speed. Yes. You like to drive very fast. Yes, teacher. You go fast to the Los Chorros and drive. Okay. So if you understand this, let me see because I have a new, okay, I have a set in the class. Let me wait a minute, please. I'm going to pass the attendance and I'm going to ask Lisette, do you listen to me? Okay, no. Melba, do you listen to me? Melba. She's sleeping, teacher. She's sleeping. Okay, guys, I'm going to pass the attendance. Ana Leslie? Carlos Ruiz? Present, teacher, present. Gabriela? Present, teacher. Jacqueline Ariana Castellón. Jacqueline Marlene Aguilar. Present, teacher. Joana Ivette. Present, López. Teacher. Juan José Cornejo. Present. Lisette Abigail. Marina Leticia. Present, teacher. Melba Lorena. Present. Miguel Angel. Present, teacher. Alias Mike Angel. Mike Angel. Mirna Letizia. Lisette, sorry. Mirna Lisette. Oscar Edgardo Guido. Present, teacher. René Alonso and his present band. Teacher. And Sandra Carolina. Present, teacher. Caroline. Who is Caroline? We don't have a Caroline here. Okay, guys, continue with the class. Okay, this is a joke.
Read the joke. John. Okay. No. Oh, doctor, you're so nervous. This is my first operation. Doctor, don't worry, mine too. She worked in the is. And the social security. Pero eso sucede, y se lo digo con propiedad. You work for the, they want to cut you the right hand and they cut you the left hand. Real case of life. Yes. Okay. Con propiedad, que le quitaron equivocadamente. Yo sé. Sí, no. Con propiedad. Fue, sí, fue mi segunda cesárea. Yo estaba escuchando cuando la doctora le estaba explicando el procedimiento de un sufrido y le dijo, no, así lo hizo el doctor tal, tal. Cuando llega a quirófano donde mí y me dice, miren, chicos, les vamos a hacer un procedimiento sufrido. Y era la que le acababan de explicar minutos antes y yo me quedé, ¿qué? Así fue. Ok. Así que yo fui la primera vez de ella. Ok. Continue. With the mammal, guys. With the mammal. Let me see. Hoy tengo bastantes ventanas abiertas. Ya no hay, teacher. Okay, ya. ¿En el manual se acabó? No, we have. Over. No, we have the page number. The page number 47. Oh. Speaking. Yes. Speaking. This is speaking. Why do you or your partners travel on business? Rank the top from three to the top from three reasons. Okay. This is this way, guys. How do we are going to know if we, how you travel when you go on business? If we don't ask. Okay, so we are going to ask in the groups. Okay, the number one is to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit agents or dealers. Okay, do you know what is to visit agents and dealers? Emmanuel. Do you understand these guys, to visit agents or dealers? Era una venta de vehículos. Negocio de carros. Correcto. A big distribution. O sea, de idea. I don't know why do you say that, guys. I am trying to investigate. Why do you say with cars? Okay, dealers are the people who distribute something. Okay. Okay, to visit manufacturing plants. Okay, to attend conference and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in company meetings, to visit any or dealers, to visit, manufacturing plants. Okay, with this part, guys, that is on page number 47, we are going to go to breakout rooms, but I'm going to call a leader in the group who ask everybody and check the answers. For example,
Supongo that the leader is Juan José. Okay. Juan José asked the partners. The partner is Sandra, for example. Sandra, do you attend conferences and seminars? And say yes or no. If we say yes, I check. Okay. Sandra, do you go on training? Okay, check. Sandra, do you visit clients? Okay. Sandra, do you attend in company meetings? Do you visit agents or dealers? Do you visit manufacturing plants? Okay, do you understand? It's not only reading, it's asking the question. Okay. Because okay. It's like a survey. Pero antes de irme a esta, quiero ver si tienen la compu o algo así, porque no puede alguien hacer la pregunta y otro compartir, no necesariamente el que va a hacer las preguntas va a ser el que va a compartir. Ok, Juan José, lo quiero como líder. Carlos, líder. Vaya, sí. Joana, líder. Three groups. Ok, Joana. Ok, teacher. Vale. Y me marcan y lo que va a hacer usted es decirme cuántos le respondieron cada una para sacar el total, ok. Let's go. Hello, José. Hello. How are you? Oscar, go to the breakout. Teacher, no me sale esa diapositiva. It's in the manual, Joana. It's in the manual. I don't understand you. Es en el manual. Es el PowerPoint. Es en el manual. En la página 47 del manual. ¿De cuál manual, teacher? Del manual que usamos en la clase. A mí es donde lo descargo. Lo que sucede es que únicamente descargo el que usted envía. Ah, sí, pero existe el manual que es el que tenemos, el que siempre trabajamos. No sé si alguien más lo tiene y lo quiere compartir. Porque en ese caso tendría que descargarlo, pero ya ahorita ya quizás no se puede por el tiempo. Bueno, lo voy a compartir. No sé si lo quieren hacer en captura, no sé. Porque lo puedo compartir aquí, pero no sé si la captura le servirá. No, no creo que me sirva, teacher, porque yo las cosas lo hago en línea. Ajá, mire, este es el manual. Ahí en la plataforma está que lo puede descargar, pero también está en el grupo. En grupo de WhatsApp yo siempre lo mando al principio. Cuando comience el curso, yo siempre lo mando para que alguien lo descargue. Pero se descarga de la plataforma, ahí se descarga. Ahí en el grupo del WhatsApp, en sus inicios, no sé si usted comenzó en sus inicios, cuando en la sesión 1. Sí. Allí lo mandé. Ahorita voy a intentar yo con...
Ajá, ¿quién está compartiendo, Leslie? Vaya, ahí está, la página 47. Este es el manual, 47, sí, ese es el manual. 47. Vicky y Joana. Joana va a hacer las preguntas y Leslie va a ir haciendo los chequecitos. ¿Ok? Incluyéndose usted, Joana, oiga. Pero va a ser un chequecito por cada uno de nosotros. Sí. Sí, lo ha hecho. Por ejemplo, ¿no? Si Joana le pregunta a Leslie, Leslie, ¿do you attend conferences and seminars? Y ella le dice yes, entonces hace el chequecito. Si le dice que no, no. Okay. Okay. Leslie, do you attend conference and seminars? I'm not. Continue. Do you go on training? Plants. Yes or no? No. Okay. It's finished. Como que no se integró el que puse, ¿verdad? Teacher, es que nosotras con Gaby solo y yo estamos aquí, entonces al final lo hicimos así porque entendimos que tendríamos que haber quedado con Juan José, con Carlos o con Joana, pero no quedamos con ninguno de ellos. Ajá, sí, es que lo que pues, sucede es que yo siempre los ubico, ¿verdad? Pero como me estuve bastante en un grupo para explicarles porque no, ellos no encontraban el manual. Entonces ahí quizás me permítame porque... Pero si ya lo hicieron, no, sí está bien, ¿verdad? Aunque no les haya comprado de líder. Ustedes son líderes, miren. Es mejor ser proactivo, además. Solo okay. Que esto es lo de Gaby. Hoy que me lo haga Gaby a mi teacher. Sí. Ok. Solo le captura nada más a eso. Solo le voy a poner así con el lapicito Gaby. Nuevo grupo. Check teacher. Fíjense de que me tardé bastante en un grupo, por eso no moví a Juan de Carlos, porque los dos tenían que haber estado en diferente. No, pero yo soy el teléfono, teacher, entonces estamos bien así. Vaya, entonces tiene que tener de tres personas, ¿verdad? De tres personas, ah, no, de cuatro, porque aquí está Melba. Sí, teacher. Solo veo que han respondido solo una. ¿De quiénes son esas respuestas? Todos. Eran en común. No puede ser en común, es individual. Ah, ok, entonces voy a preguntar ahorita, luego a Miguel, luego a Melba. Ajá, y tiene que, porque es como va a contar, a ver. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, de la número uno le dijeron dos, son dos y así. Pero, ajá, correcto. Pero como han optado por poner la X, los que no dijeron no, tienen que haber tantas X como respuestas hubieron. Okay, de no. Ah, okay. Sí, claro, porque son tres más. Si ustedes son cuatro, entonces tienen que ser cuatro respuestas. Pero, ok. No por cada uno, va, porque todos lo... Sí, ¿verdad? Vaya, cuatro respuestas por cada uno tiene que ser, sorry. Miguel Acho. Ready.
Teacher, me sacado, me, o sea, me salí, como que se me fregó el inter. Okay. Vi a Juan José, pero ya no terminamos, ya no pudimos hablar porque se me quedé fuera. Okay, wait for the end of the activity, Oscar. Okay. Y yo le iba a contestar en todas, sí, menos en la última. O no sé si este Sandra, usted tomó la captura o quién tomó la captura. Yo. Yo, teacher, tomé captura de lo que hice con Gaby, de lo de ella y de lo mío. Dos respuestas, tenemos... ¿verdad? Pero sí, si quieren, sí. Incluyen a Oscar y le pone a... Sí, así a mano. Ahorita. Ahorita solo estoy terminando de guardar lo que hicimos con Gaby. Ok, ahorita aquí. Vaya, Oscar, le voy a preguntar. Aquí está. Uh-huh. Deme un segundito. ¿Lo ve? Sí. Ok. You attend the conference and seminaries? Yes. Ok. You go on training? Yes. Do you visit clients? Yes. Hey, do you visit, right? Do you visit clients? Okay, continue, Sandra. Do you attend in the company meetings? Yes. Oh, that is very... Do you visit agents or dealers? No. Okay. No. Do you visit manufacturing plant? No. Okay. Vaya, ahora sáqueme el total de cuántos dijeron sí en cada uno, porque a uno por uno les voy a preguntar. ¿Cómo, okay, teacher? ¿Del uno tanto? Como del en su dos grupo tanto. Son tres. Entonces, ajá, usted me va a dar el resultado de los tres. Ahorita. Solo vamos a poner el nombre a Oscar. Uh-huh. Oscar. Ok. Ahorita lo voy a sumar. Hey, I want to close the rooms. Okay, guys, now you have to give me the report of your group. Okay, remember, in the group number one is Joanna, in the number two is Sandra, and number three is Carlos.
I repeat, you have to give me the result of the groups. In the group number one is Joanna. In the group number two is Sandra. In the number three is Carlos. Okay, give me the results, guys. Okay. In the number one, Joanna, give me how many attend conference and seminars? No sé, Leslie, si me podría compartir la captura de los resultados. ¿Sería su WhatsApp? Sí, en el grupo o aquí en el chat de aquí. Okay, so if you are not ready, I'm going to continue with the second. Sandra, give me the result of your service. How many attend conference and seminars? Three people. Three people. Esta cosa a veces se pone de caprichosa, no me agarra. Bueno. Ok. Three. Mm-hmm. Ok. And the second, how many go on training? Two people. How many visit clients? Two people. How many attend in company meetings? Two people. How many visit agents or dealers? Nothing. Zero, okay. How many visit manufacturing plants? Only one. You. Okay, for the group number one, are you ready? Yes. Okay, how many visit conference and seminars? Two people. Two. How many go on training? Three people. How many visit clients? Three people. How many attending companies and meetings? Four people. How many visit agents and dealers? Only one. How many visit manufacturing plants? Two people. Okay, and the last one, Carlos, give me your report. How many attend conference and seminars? Two people. How many go on training? Two people. How many visit clients? Three people. Three. Any. Any. Yes. So it's zero. Zero. Zero people. Numbers, okay. How many attend in company meetings? Two people. How many visit agents or dealers? Four people. How many visit manufacturing plants? One people. One. Okay, now the total is seven. Seven, right? The total is five. The total is here is eight, five, and four. Right? Four. So in the result of the group is, okay, the result of the group is that seven students
seven in this class, right? Seven students attend conference and seminars. Seven students go on training. Five students visit clients. Eight students attend in company meetings. Five students visit agents or dealers. Four students visit manufacturing plants. Okay, Oscar, give me the report, the final report, as my example. The rank is seven students attend the conference and seminars. Seven students go on training. Five students visit clients. Eight students attend in company meeting. Five students visit agents or dealers. And four students visit manufacturing plants. Okay, now do the exercise. Which is the top, the rank? Okay, we have to rank the top, the three reasons, right? What is the number one? Eight. To attend in company meetings. Exactly. The number one. Guys, I don't know why this cannot use this. Okay, something is happening to my, because I want, remember that I always do the happy face, but today it doesn't permit me. Doesn't permit Michael, me. Michael, do I don't this. Know. Okay. Michael, do this. Yeah, do it, Michael. But Michael is in a tablet. Okay. Here, teacher. Let me try. Can you do it? Okay. I do it. It permit me. Okay. The number one is the number eight. This is the number one, right? What is the number two? The number two is attend conference and seminar. Going on training. Number two and home training is the number three. Okay, this is the result of the survey, guys. That's what you do. That's what you do, okay? The majority of you, eight of you, attending company meetings. Good. Congratulations. And seven of you go on training. Seven of you attend conference and seminars. Very good. Congratulations. Son personas que se preparan, así necesita el país. People like you, that's what we need in El Salvador. You're very intelligent, you're very smart. Remember we did this, guys, we did it. So we are gonna do it. Okay, now, questions we'll be going to. And we did the mistakes, remember? We did this. Okay, and we did this, right? So we finished. Yes, teacher. We finished. Okay, guys, only Carlos, Carlitos, dijimos que íbamos a seguir hablando hoy. Okay. Teacher. Quedémonos todos. We are going to celebrate. Una malteada. Unas palabras. Unas palabras para el mejor grupo que ha podido tener aquí en las clases de inglés. Ok. My congratulations to my teacher. Congratulations, teacher. Thank you, teacher. Lamentablemente. Without crying. Okay? And unfortunately, there are something that
it's not good for me because some people didn't complete the platform. Okay, I'm going to share it. Do you understand what I mean? Yes, teacher. ¿Quién no ha terminado la plataforma? Me, teacher, but I have all night and tomorrow. Lo voy a compartir. Jacqueline, pero es que tienes que hacerla hoy porque a las 12 cierran. Sí, así me dijeron, pero como no tuve chance todo el día, me hablaron ahora en la tarde y les dije de que la podía hacer después terminar la clase. Ajá, ya adelanté un poquito cuando vine. Ajá, pero vaya, sí. Vaya, ahorita lo voy a compartir. Bueno. Pero te falta mucho, Jacqueline. No, no, ya casi termino. Ajá. I am not happy. Okay. Ana Leslie, congratulations. Okay, she finished. Carlos Luis, congratulations. He finished. Gabriela, congratulations. She finished. Jacqueline Castellón, ya no supe de ella. Okay. Si alguien la conoce. No, teachers, no sé qué pasó con Jacqueline, era buena. Sí, es que ella cambió de trabajo. Eso, sí, los horarios. Igual creo que el otro mes me va a complicar a mí, no sé si cambio de trabajo y ya el turno de noche ya no voy a poder. Este mes que viene, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a...? A menos que el supervisor... Si yo estuve de noche trabajando y también me puse las clases. Ajá, sí, así me voy, me va a tocar, voy a ver si me acomodo. Comprate okay, Jacqueline Aguilar. Sí, yes. Comprate una bicicleta. Joana, congratulations, you finish. Juan you, Cornejo, congratulations, you finish. Lisette. Thank you. Complete. Lisette, no, she didn't do it. Marina Rowling. She didn't do it. Okay, Melba, congratulations, she finished. Thank you, teacher. Miguel Rodriguez, congratulations, you did it. Thank Mina you, teacher. Lisette, congratulations, you did it. Oscar, congratulations, you did it. René Alonso, no, congratulations, you didn't do it. Mm-hmm. Do it. No se me va a costar hoy en la noche hasta que no haya terminado esto. Castigo. Okay. Okay, teacher. Sandra, congratulations, you did it. Thanks. Okay, porque a las 12 cabal, como yo tendría que levantar la última hora para mí como teacher es a las 8 de la mañana y como a mí no me gusta levantarme muy temprano, entonces yo lo que hago es que me acuesto después de las 12. Ya a esa hora termino este trabajo, okay. Así que les agradecería que lo llenaran. ¿Qué más les puedo decir, explicar? ¿Okay? Porque todos se quisieron quedar. Bueno, así me dijeron. Pero si alguien se quiere salir, puede hacerlo. ¿Ok? Ok. Yeah. Sure. Bueno, gracias. I am very grateful for everything. Con usted, was able to teach us in okay. A short time. Was a pleasure. It was a pleasure. Aprendí bastante, teacher. Really? Gracias por todo. Yes. Thank you, teacher. Subir el nivel. Teacher. Thank you por sus consejos. ¿Va a dar algún otro nivel? Pues no sé. Sí, a mí siempre me ponen, pero no sé. No sé en qué nivel me pongan esta vez. Más adelante los vamos a ver. Lo vamos a encontrar, nivel. Teacher. Les cuento que pasó algo que nunca me había pasado antes, que en el nivel, el grupo anterior que yo tuve, lo estuve con ellos 3 módulos. Y yo, o sea, a mí me sorprendió porque nunca me habían dejado con un curso repetido, pero con ellos sí, pienso. Me dejaron 3 módulos hasta que los tuve que abandonar. Ya ellos pasaron al 4 y me dolió mucho porque 3 meses estuvimos juntos. Así no, que eso de que repiten teacher no podría ser.
A veces pasa. Vamos a ver okay, si pero tenemos. eso sí les puedo garantizar que todos los teachers en inglés corporativos, todos son muy buenos. Cada quien que le va tocando, ustedes van a ser feliz. Ya van a ver. Ajá, teacher, todos son es que gente eso, calificada. Excellent. Ajá. Eso tiene ventaja y desventaja. Tiene ventaja porque el teacher aprende a conocer nuestras debilidades y sabe a dónde reforzarnos. Pero para nosotros es desventaja porque nos acostumbramos solo al acento de un docente y cada quien tiene como un timbre diferente. Ah, porque yo he vale, tenido ah, vale. muchos maestros y habían algunos que yo no les entendía absolutamente nada por no sé, el acento de ellos. Pero en el caso suyo, usted estar mucho tiempo con un grupo, nos conoce al 100% las debilidades en que fallamos. Sí, pero eso mismo, es bueno que cambien de teacher porque la metodología, forma de cómo dar la clase, a veces es muy aprendida y tiene que variar. Entonces, pero si no, yo siento que como teacher. What do you usted say, va, lo va a dar, teacher. Ajá, usted pero no va en a el, dar pero las en el nivel clases. 1 no me dejarán mentir, excelente teacher. Bueno, no sé quién era. En el nivel 2, lo mismo. Así que el teacher en el usted, nivel 1 tuvimos el 1 y el 2, cuenta. Ajá, lo que sí, lo importante de todo es que ustedes sigan, porque eso es una meta personal. Es una meta personal. Y un consejo que les voy a dar es que no solo se acoplen a una clase, o sea, siempre tiene que haber un estudio personal. La clase solo es el 50%. Usted tiene que tener un estudio personal del otro 50%. Eso del inglés así es, así es. O sea, la práctica es el maestro. Esto de inglés es como es una habilidad, ¿verdad? Es una habilidad. Así como cuando usted aprende a tocar guitarra, no lo aprende solo de agarrarla por ratitos. Es que tiene que ponerse a ponerse. Entonces yo sé que es difícil porque trabajan, pero nada es imposible. Ustedes van en el, van manejando, así como me contaba Carlos ayer. Él pone videos en el carro. Bueno, no pone videos, pone audio, quiero decir. Video, no. No poniendo porque video puede porque chocar. Me voy a matar. Sí, vas a chocar. Ajá, puede chocar, no videos, no audio, quiero decir. Pone audio, pues inclusive la clase la pueden solo ir escuchando, fíjense. Bueno, pero también pueden ir escuchando cualquier cosa. La cosa es ir practicando, ir reforzando. Hay videos muy buenos de listening, ¿verdad? Ustedes pueden hacer prácticas. Y cuando usted va manejando, cuando está bañando, inclusive. Se está bañando y está pensando, ay, ¿cómo digo me echo el jabón? ¿Cómo digo me echo el agua? Ya me voy a secar, voy a salir del baño, todo. Es correcto. Que miren, les voy a decir. Vaya, por ejemplo, yo, a mí, ¿qué me van a decir? Yo sé de todo en inglés. Yo sé cultura, yo sé animales, puedo de todo. O sea, ¿por qué? Porque la vida de uno ya se convierte en español e inglés. Todo lo que usted sabe en español lo tiene que aprender en inglés, todo. Hasta las malas palabras. Hasta eso me puedo yo. Todas. ¿A mí qué me van a andar diciendo una palabra que yo no sepa? Ya, porque a mí no me gusta que me agarren infraganti, que yo no vaya a saber algo. Entonces, yo me puedo todo. Piensen en todo lo que ustedes pueden decir en español y también eso lo tienen que poder en inglés. No sé, en el momento va, digamos, ay, estoy comiendo, como digo, estoy comiendo, ah, lo que estoy comiendo, lo que le han servido, ese vocabulario de la comida que está comiendo, cómo lo dice, cómo digo, cómo preparo la receta, los pasos para preparar una comida, todo. Todo eso lo tienen que ir aprendiendo. Y si usted se va haciendo esas preguntas, usted solo se puede ir, porque videos, gracias a Dios, ahorita esto, videos hay de todo. Usted solo le pone ahí vocabulary about recipes, o sea, recetas de comida, por ejemplo. Y ya le aparece. Y así, y así.
Ok, entonces es lo que yo les aconsejo. Ya conviertan su vida en los dos idiomas y ya van a ver cómo van a prosperar. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Vamos a tomar en cuenta los consejos. Okay, guys. Good night, teacher. Good night. The time is over. Have a nice night and good luck. Good luck in your life. Thank you, teacher. Thank you so much, guys. Teacher. God bless you, teacher. God bless you too. God bless you too. Thank you, teacher. Okay, John. Bye. Bye, teacher. Bye, Leslie. Nice to meet you. Awesome.